Estrés crónico también se le enferma el cerebro. El estrés es normal. Si un periodista tiene que hacer una nota sobre esta charla y entregarla en una hora, pero está bastante nervioso anotando, luego mandando la información, va a tener cambios corporales, taquicardia, la difusión de la sangre, la dilatación de la pupila, eso es un estrés normal. Ahora, no se puede vivir con ese estrés permanentemente. El estrés crónico es una enfermedad del cerebro. El insomnio crónico es una enfermedad del cerebro. Entonces, ahora cuando les comenté más o menos todas las enfermedades del cerebro, ustedes ven cuán prevalente es la enfermedad del cerebro. Traumatismo de cráneo, Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia, esquizofrenia, pero también ansiedad crónica, estrés crónico, insomnio crónico, depresión. Vamos a tomar una sola enfermedad. Si la enfermedad de Alzheimer en la Argentina afecta a 500.000 de personas, si la enfermedad de Alzheimer en el mundo fuera un país, si el tratamiento, el costo de la enfermedad de Alzheimer en el mundo fuera un país, sería el país número 18, sería la economía número 18 en el mundo. Y es una sola enfermedad y no la más prevalente.